Ahora sí, vamos a ponernos cómodos, como siempre digo, hasta que el profesor Osandón pueda estar también acá. Bien, ahora sí, estamos en vivo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su espacio, amigo, Indagando en la Biblia. Divulgación bíblica sin tintes confesionales y sin tintes fundamentalistas. Para mí es un grato honor volver a reencontrarme con ustedes como cada fin de semana. Gracias por acompañarnos, gracias por su fidelidad, gracias por permitirnos entrar, bueno, a través de sus dispositivos electrónicos, televisores, bueno, y todos los medios modernos que tenemos ahora para podernos ver. Créanme que para mí es un verdadero gusto estar acá otra vez. Me siento muy honrado. Gracias por preferirnos. Gracias por la fidelidad que semana tras semana nos muestran a través de que puedan estar acá con nosotros. El día de hoy les comento que tenemos la grata visita de un gran invitado. Hoy nos acompaña el distinguido profesor Juan Carlos Osandón. Maestro, bienvenido a Indagando en la Biblia. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches a todos desde Roma. Desde Roma, profesor, gracias a usted por acompañarnos, en serio, gracias a usted por estar aquí en el canal. Yo antes de poder, bueno, comenzar el día de hoy con esta charla maravillosa, que sé que será así, me gustaría saludar a algunas personas que están en vivo ahora por YouTube. Nos está acompañando Virginia de Perú. Gracias, Virginia, por acompañarnos. Víctor también nos está saludando. Ariel Vica desde Uruguay. Bienvenido, Ariel. Claudia Milena desde Colombia nos está acompañando. Juan Carlos Cabrera Melgar también nos está saludando. El respetable profesor Pedro, bienvenido Pedro Rosario, gracias por acompañarnos. Cris Bla también nos está acompañando desde México y Emanuel Isaías. Bueno, les comento a todos que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la formación del canon bíblico. Y para ello, yo traje a un gran invitado que es experto en este tema. Pero antes de hablar, me gustaría que el profesor Osandón se presente. Maestro, bueno, me gustaría que usted se dé a conocer a nuestro público para quienes no lo conocen, porque hasta donde sé, muchas personas saben quién es usted. Por favor, maestro. Muy bien. Bueno, me presento, sí, brevemente. Sí, Como profesor. se ve, soy sacerdote católico. Soy profesor en Roma, en una universidad aquí en Roma que se llama la Pontificia Universidad de la Santa Croce o la Santa Cruz. Wow. Y soy chileno. Estos datos de Viña del Mar. Ah, es de Viña. Wow, qué interesante. Sí, quizá como parte de presentación tenía aquí para mostrar un par de publicaciones y ya eso me sirve para introducir de manera general el tema. Profesor, con confianza. Entonces, a ver si quizá enciendo una luz. Este libro, A ver, que me vamos costó a bastante ver. terminarlo, este es Interesante. Los orígenes del canon de la Biblia hebrea. A ver, ¿puede por favor enfocarlo un poquito mejor para que la gente lo pueda ver un poquito? Es que se ve mi reflejo. Ah, The Claro, Origins a ver. of the Canon of the Hebrew Bible. Oh, qué Quizá, interesante. espérate, quizá poniendo la página, esta se refleja menos. Mucho mejor, exactamente. Está en inglés. Bien. Está en inglés, sí, está en inglés. No lo compren porque cuesta demasiado caro. ¿En serio? ¿Y por qué? Sí, 120 € era el precio de partida, ya ha ido bajando, pero es una editorial Brill de Holanda que tiene unos precios inalcanzables realmente, no depende eso de mí. Wow, interesante, interesante. Profesor, ¿y no lo tendrá en español o no lo pensará publicar en español? No, lo escribí en español, esta es mi tesis doctoral aquí en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico. Entonces, tengo el PDF en castellano, si alguien me lo pide, lo puedo mandar. Por favor, por favor, por favor, Pero profesor, sí. bien, es bastante
bastante técnico. Ya, yo no empezaría por ahí. Después puedo mostrar esto también. Esto es más reciente, es un artículo en castellano. Entonces, esto puede ser más accesible. Además, esto, el PDF lo encuentran en internet fácilmente. Este es un artículo del año pasado, 2018, perdón, 2021. Interesante. Ortodoxia y Ortodoxo. herejía en los orígenes del cristianismo: explicar el canon bíblico en el siglo XXI. Oye, qué interesante, profesor. ¿Y ese libro lo encontramos en Amazon? Esta es una revista, Haz una revista. pero si ustedes buscan, yo pongo todo lo que publico, intento poner el PDF gratis en internet. O sea que Qué si bueno, profesor. buscan por mi nombre y lo encuentran en academia.edu, esa página donde se encuentran muchas cosas, pues ahí yo pongo todo. Qué bueno, profesor. Me alegra mucho, en serio. Y Dice, acá, después, sí, por favor, sí, continúe. una tercera cosa, no la puedo mostrar porque solamente la he publicado online, entonces no la tengo en las manos. Y esa está en italiano, pero el italiano es bastante fácil para el que sepa castellano. Es un manual de introducción general a la Sagrada Escritura. Entonces, ahí está lo de la parte del canon, son 50 páginas. Me parece que es lo más accesible para el público general, con el problema de que está en italiano. Interesante, profesor. Bueno, muy excelente. Usted está trabajando, me dice, en Roma ahorita, ¿no? En una Sí, universidad. yo trabajo en Roma, en esta universidad, en la Facultad de Teología. Aquí tenemos alumnos de todo el mundo. Las clases son en italiano, pero hay que estar explicando a veces las cosas también en castellano, en inglés, para que todos puedan seguirlo. Hemos tenido muchos alumnos de Guayaquil y de Ecuador, de toda Latinoamérica, de Qué África, de Asia, bueno. Qué de bueno, qué muchas bueno. partes. Me alegra mucho escuchar eso entonces. Por acá pregunta un amigo, dice, profesor, las editoriales son católicas, ¿verdad? No, esta, al menos este libro que mostré, Brill, no es confesional, no tiene ningún. El artículo es de la revista de la Facultad de Teología de mi universidad. Esto sí podríamos decir que es católico. Interesante, interesante, Sí. profesor, interesante. Bueno, yo el día de hoy lo invité para hablar de un tema muy interesante, ya creo que dimos una pauta. Vamos a hablar sobre la formación del canon bíblico, profesor. Bueno, me gustaría que usted nos pueda hablar sobre este tema tan interesante, sobre cómo se formó, cómo se conformó, cómo se fue dando esta transición, bueno, hasta obtener nuestro canon el día de hoy. Así que, respetable maestro. La sala es suya, con toda confianza. Muy bien. Bueno, pues yo quería, ya que empiezo también mostrando un libro, esto es la Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia cristiana, católica, y yo creo que es lo que tenemos más o menos en la cabeza cuando pensamos en la Biblia. Pensamos en un libro impreso, en un libro en nuestra lengua, en un libro donde encontramos ya bien ordenaditos, con capítulos, con versículos, todos los libros de la Biblia. Esta colección de libros es lo que se llama el canon bíblico. O sea, el canon es la lista de los libros, ¿no? Si uno se va al índice de la Biblia, pues ve, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, etc. El primer punto que quiero mencionar en esta clase es que esto es muy moderno. Muy moderno, y por tanto, para entrar poco a poco en el problema histórico, teológico, etcétera, del canon, hay que, como, desbrozar de maleza el terreno, hay que cambiar algunos prejuicios que tenemos. Por ejemplo, este es un libro impreso. Impreso como todos los libros actualmente. Bueno, ahora estamos en una transición desde el libro impreso al libro electrónico, pero a ese tema no voy a entrar porque nos supera y no sabría mucho qué decir. Pero la imprenta es un invento europeo del siglo XV, antes de que Gutenberg inventara, tomando la idea de otras personas, en fin, ahí también se podría discutir, pero antes de que Gutenberg imprimiera el primer libro, que fue justamente la Biblia, en 1455, hasta ese momento todos los libros se copiaban a mano, lo que tiene una
una importancia enorme, 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 enorme para la manera en que nosotros tenemos de entender los libros. Hoy en día es normal tener varios libros en la casa. Algunos tienen más, otros menos, pero es una cosa accesible porque la imprenta abarató muchísimo los costos, porque multiplicó infinitamente el número de ejemplares que se podían producir a partir de un mismo modelo. Antes de la imprenta, cada libro se copiaba a mano y por tanto costaba horas de trabajo y por tanto costaba también mucho dinero. Por eso, muy poca gente podía darse el lujo de tener un libro en su casa. Solo los ricos, los nobles, el alto clero, los reyes, no la gente normal. No era solamente una cuestión de dinero, sino también una cuestión de acceso a la cultura. Yo no me bastaba tener dinero para tener libros, tenía que conseguir una persona que tuviera un libro que me lo prestara para que yo lo hiciera copiar. Por tanto, la cultura, porque los libros transmiten cultura, la cultura estaba muy controlada, estaba en manos de pocas personas. Eso, todo el mundo antiguo y todo el mundo medieval es así. Por tanto, también el mundo bíblico. La Biblia, esto para judíos, cristianos, protestantes, católicos, la Biblia está mucho antes de la imprenta. Por tanto, es un esfuerzo que hay que hacer. En la época de Jesús, en la época de los apóstoles, antes de Cristo, todos esos siglos, los libros son un producto, podríamos llamar, elitario, de pocos, de ricos. Lo que no quiere decir que no lo supieran, se lo sabían de memoria mucho mejor que nosotros. O sea, eso sería también otro tema, pero es una cultura mucho más oral, que depende de lo que uno ha oído y que lo aprende de memoria. Lo repetían hasta el día de hoy, muchos judíos repiten muchos textos de memoria. Por tanto, sí tenían un conocimiento bastante directo, pero es muy distinto de lo que nosotros imaginamos, ¿no? De nuestros libros impresos. Ese era un primer concepto que hay que aclarar. Nuestras Biblias están todas impresas con un proceso mecánico que reproduce infinitamente el mismo texto. Antes de la imprenta no era así. Un segundo concepto que conviene mencionar en este contexto es el paso del rollo al códice. En el mundo, en la época de Jesús, los libros no tenían el formato de códice, que es el mismo que este. Este es un libro impreso, pero además es un códice, un libro que yo puedo abrir por distintas partes. Antes del códice, los libros tenían la forma de rollo. A ver si aquí, con una hoja, pues un rollo era tal cual lo que nos imaginamos. O sea, era una serie de folios, de hojas, cosidos o pegados unos con otros y que después se enrollaban. Por tanto, yo lo que tenía era un rollo. Lucas capítulo 4 dice que Jesús entró a la sinagoga según su costumbre. Y le pasaron el rollo del profeta Isaías. Y desenrollándolo, encontró el pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, etc. ¿Qué implica esto para la formación del canon? Una diferencia muy importante. El rollo es mucho más incómodo, el rollo es más difícil de manejar, el rollo no me permite poner mucho texto junto. Yo puedo tener Isaías en un rollo, y se encontró en Qumran, se encontraron dos rollos completos de Isaías, pues de varios metros, pero cabe todo Isaías en un rollo. En cambio, no puedo tener toda la Biblia en un rollo, es absolutamente imposible, es inmanejable. Sería una cosa imposible de encontrar el texto que no quiere leer, sería una cosa pesadísima, enorme, impracticable. Y eso también nos ayuda, o sea, en la época de Jesús era imposible que tuvieran la idea de la Biblia toda juntita, ordenadita, ¿no? Como la tenemos nosotros. Tenían rollos. Tenían los cinco rollos de la Torá, o lo que ahora llamamos el Pentateuco, la ley de Moisés. Tenían el rollo de Isaías, tenían el gran rollo de los Salmos, muy grande, pero un rollo. Y así cada libro, más o menos, era un rollo. Más o menos porque los dos profetas que nosotros llamamos menores, Oseas, Amós, Abdías, Joel, etcétera,
Esos estaban, como eran más cortitos, cabían en un rollo y se ha encontrado un rollo de antiguo con los 12 profetas todos juntos. O sea que eso también, por comodidad, podían unir textos. Entonces, eso nos hace pensar, bueno, un judío del siglo I, como Jesús, o como Pablo, o Pedro, o Andrés, no tenían la idea de canon bíblico que tenemos nosotros ahora, de todos los libros puestos juntos. Era simplemente fuera de su imaginación, fuera de su cultura, fuera de su realidad. Estos son como dos primeros presupuestos muy importantes, ¿no? No hay imprenta en el mundo antiguo y medieval, y en el mundo del siglo I, en la época de Jesús, no hay todavía códices. Los primeros códices aparecen, que el códice también lo muestro aquí, ¿eh? El códice a partir de la misma hoja, en vez de enrollarla, se dieron cuenta que era más fácil doblarla así y coserla o pegarla con otros cuadernos que llamaban, ¿no? Que era en realidad una hoja doblada en cuarto. Con eso yo ya tengo, aquí tengo la base de un libro actual. Eso fue un descubrimiento que se produce, está testimoniado en Roma en el siglo I después de Cristo, pero se demoró bastante en difundirse. Algunos códices aparecen ya en el siglo II, códices pequeños. Los grandes códices con toda la Biblia aparecen recién en el siglo IV. El famoso Codex Vaticanus, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, tenemos también después en el siglo V el Códice Alessandrino y el Códice de Efrem. Y lo que ha sobrevivido, ¿no? Obviamente, en este tema de los manuscritos siempre dependemos de lo que se haya conservado. Entonces, esto ya nos hace pensar, estamos hablando del canon bíblico, pero tenemos que purificarnos un poco de nuestra propia cultura, de nuestra propia mentalidad, de nuestra manera de entender los libros para intentar comprender cómo serían las colecciones de escrituras que tendría una persona del siglo I o II, depende de la época que nos interese estudiar. Dando un paso más, aquí se nos abren varias posibilidades. Un campo de estudio muy interesante es el de lo que la Biblia hebrea, ¿no? Aquí aprovecho de mostrarla, tengo aquí, la Biblia hebrea, ¿no? Que está en hebreo, evidentemente, por eso se llama así. Bien, pues la Biblia hebrea es la Biblia de los judíos y que no es igual al Antiguo Testamento cristiano. Y esto ya plantea muchas preguntas. No es igual, bueno, depende el Antiguo Testamento de cuáles cristianos, son protestantes, son católicos, son ortodoxos, pero ya existe la gran diferencia que ellos no hablan del Antiguo Testamento, porque no hay uno nuevo, ¿no? Por tanto, hablan de la Biblia hebrea. ¿Cómo ellos llegaron a esta colección? Esta colección ya la conocía Jesús y los apóstoles, pues posterior. ¿Qué existía entonces en la época de Jesús? ¿Cómo la iglesia cristiana o las comunidades cristianas llegaron a ir formando y distinguiendo su propio Antiguo Testamento? Porque es muy curioso que no coincida el Antiguo Testamento, al menos el católico, con la Biblia hebrea. Concretamente, el Antiguo Testamento católico tiene más libros que la Biblia hebrea. Hay siete libros en esta Biblia, en la Biblia de Jerusalén, cualquier Biblia católica, tiene siete libros del Antiguo Testamento que no están en esta otra, en la Biblia hebrea, que son los Macabeos, uno Macabeo y dos Macabeos, el libro de Tobías, el libro de Judit, el libro de Baruch y dos libros sapienciales, el libro del Eclesiástico o Sirácides, Ben Sira, y el libro de la Sabiduría. Entonces, eso yo lo estoy simplemente mencionando porque podríamos hacer clic en cada una de estas cosas para ir desarrollando, ¿no? ¿Por qué estos siete libros? ¿Por qué cada uno? Motivos, testimonios históricos, citas, los rabinos, los padres de la iglesia. Es un tema amplio que en algunas cosas podría yo desarrollar, otras no, porque yo tampoco sé todas las respuestas. Yo no las sé porque algunas no las he estudiado, otras no las sé porque nadie las sabe, porque como suele pasar en cualquier proceso histórico, son muchísimas los elementos que simplemente no sabemos, no sabemos. Y el otro gran campo que se abre
es el de la Biblia cristiana en su conjunto y especialmente el Nuevo Testamento. Así como decíamos, está el tema del Antiguo y la Biblia hebrea, es un lado, pues otro tema es la Biblia cristiana y concretamente esta nueva colección de escrituras que se formó en un tiempo rapidísimo, si se compara con las escrituras de Israel, que es lo que llamamos el Nuevo Testamento, porque entre la primera carta a los Tesalonicenses, ¿no? Años 50 más o menos, y los últimos escritos que forman parte del Nuevo Testamento, pasan al máximo 100 años, ¿no? No sabemos la fecha exacta de composición, de redacción, pero más o menos estamos entre el 50 y el 150, o quizá menos, entre el 50 y el 120, 130, ya no vamos a definir aquí todas la fecha, porque además no sabemos exactamente, ¿no? Cuándo se escribió el Apocalipsis o las cartas pastorales o en fin, otros escritos. Entonces, ¿cómo esos nuevos escritos, pues, por qué se escriben, por quién los escribe esos textos? Y había muchos más. Este es un tema también muy, muy de moda, ¿no? O sea, en la Biblia tenemos cuatro evangelios, pero había muchos más evangelios en el mundo antiguo. En la Biblia tenemos un solo apocalipsis, el apocalipsis de San Juan. No, pero había otros apocalipsis. Tenemos 14 cartas atribuidas a Pablo. Hay varias más que circularon y otros tipos de textos. También pasa esto con el antiguo. ¿Por qué hay libros que lo que se llama apócrifos, ¿no? ¿De dónde salen, qué son y por qué se quedaron fuera? Es otra de las preguntas clásicas al abordar el tema del canon bíblico. Yo, si me dejan seguir, empezaría por el primero de los temas, justamente Biblia hebrea y Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que la pregunta que más le interesa al público en general es, ¿cómo era la Biblia en la época de Jesús? Cuando un judío del siglo I iba a la sinagoga, ¿qué textos leían? O cuando tenía que estudiar en la escuela, el niño, ¿qué libros se aprendía de memoria? ¿Y qué libros citaban? ¿Con qué libros rezaban? ¿Qué podemos descubrir por Qumran? Qumran es este lugar junto al Mar Muerto donde se encontró una biblioteca entera de varios decenas, más de 100 libros distintos tenían ahí en Qumran. Y varias copias de los mismos libros, o sea, tenían centenares de libros. ¿Qué podemos sacar también de los descubrimientos más recientes de otras bibliotecas que han aparecido? Bien, pues empiezo desarrollando este tema recordando lo que mencionaba antes, ¿no? Olvidar la idea de un códice impreso. Lo que las bibliotecas están hechas de rollos, y son además un producto de lujo. Por tanto, ¿qué libros tenía en su casa un judío del siglo I? Pues la respuesta es muy fácil. Pues la mayoría de los judíos del siglo I no tenía ni un solo libro en su casa, porque era un producto difícil de conseguir. Pero esto no quiere decir que no conocieran los libros, al contrario, los conocían mucho mejor que nosotros hoy. Al centro de todo, y esto creo que es quizá de las pocas cosas de las que estamos muy seguros, es que en el siglo I, para los judíos, para todos los judíos, fariseos, saduceos, esenios, cristianos, celotes, apocalípticos, todos los grupos de los que nos ha llegado alguna huella, todos aceptan y veneran la ley de Moisés en la forma que ya había adquirido de cinco libros, que conocemos hoy por el nombre griego posterior, Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aquí me detengo un poco porque esto es muy importante, porque a veces estamos discutiendo, bueno, pero entonces el libro de Enoch o el libro de Jubileo o estaban de acuerdo exactamente en el canon. Bueno, depende qué entendamos por canon, pero si la pregunta es, ¿tenían un canon? ¿Tenían una colección bien definida, aceptada por todos? La respuesta es sí, por supuesto que sí, tenían la ley de Moisés.
tenían estos cinco libros. Cuando los saduceos van donde Jesús, según nos cuentan los evangelios sinópticos, y le sacan el tema de la resurrección de los muertos que ellos negaban, Jesús les contesta citando el Éxodo. Muchos piensan, no está totalmente claro, pero muchos piensan que Jesús cita el libro del Éxodo porque sabe que los saduceos no le aceptarían otra cita. Jesús podría haber citado el libro de Daniel, que afirma explícitamente la resurrección de los muertos. ¿Por qué no lo hace? Posiblemente porque el libro de Daniel no sería aceptado por los saduceos. Sería muy raro que los saduceos dieran un valor sagrado al libro de Daniel, porque ellos negaban la resurrección, y el libro de Daniel afirma claramente la resurrección. Por eso, Jesús cita el libro del Éxodo, porque ese sí era aceptado por saduceos y por todos los demás. Por tanto, tenemos al menos un punto de partida claro. ¿Tenían un canon los judíos del siglo I? Sí, por supuesto. Una colección definida, cerrada de escrituras, sí. El Pentateuco. Las cosas se van complicando a medida que nos vamos alejando del Pentateuco. ¿Tenían más libros? Sí. Pero ya no tenemos una lista clara, no tenemos. Porque lista del Pentateuco en realidad tampoco tenemos muchas, pero al menos Filón de Alejandría, autor de la misma época de Jesús, un poco anterior, entre un poco antes de Cristo, después de Cristo, él ya habla de los libros del Pentateuco y dice los nombres y dice que son cinco. Por tanto, ya ahí tenemos un testimonio de que existían estos cinco libros. Otro testimonio a favor de esto es que habían sido traducidos al griego en el siglo III antes de Cristo, la versión de los 70. Por tanto, parece que la colección de cinco libros ya era bastante anterior a la época de Jesús. ¿De cuándo era? No me pregunten porque no lo sé. Y además no lo sabe nadie. A veces los profesores tienen tendencia a decir cosas que, dar por seguras cosas que no es así. O sea, no se sabe el origen del Pentateuco. Cuando se compuso, cuando llegó a la forma actual. Porque fue evolucionando, se fue formando, se fue componiendo poco a poco. Bien. Entonces, más allá del Pentateuco, de estos cinco libros de la ley o Torá de Moisés, ¿qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, muchas veces la expresión en el Nuevo Testamento, pero también en Qumran y en otros textos, la expresión la ley y los profetas. Por ejemplo, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, pues él responde recordando dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, y dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley y los profetas. Hay otros momentos, hay otros textos en que se habla de la ley de los profetas. Eso pareciera ser un reconocimiento de que hay más libros, no solamente la ley, también los profetas. Además, hay algunas referencias a tres grupos de libros. O sea, tenemos, por un lado, un grupo, la ley. A veces se habla de dos, la ley y los profetas. Y tenemos otras referencias a tres grupos. La más antigua y conocida es el prólogo del Eclesiástico, o Sirácide. Este prólogo, que parece haber sido escrito más o menos al 120 a.C., habla de la ley, los profetas y los demás escritos. Y esto se considera generalmente, no unánimemente, porque es difícil que haya unanimidad en estas cosas, pero sí está muy. Es generalmente aceptado que esta es el primer testimonio, el testimonio más antiguo de la existencia de tres grupos de libros en Israel, entre los judíos. La ley o Torá, que estamos muy claros cuáles, cinco libros de Moisés, los profetas, que ya diré algo más qué libros son, y los demás escritos. Es muy curioso si uno, no lo vamos a hacer ahora, pero si tomáramos el prólogo del Eclesiástico y lo leyéramos con calma, veríamos que estas colecciones de libros aparecen mencionadas más de una vez, concretamente las menciona tres veces. Siempre habla de ley, nomos, dice en griego. Cuando habla de los profetas, dice profetas, hay una variante, en algún manuscrito dice profecías, pero en fin, una palabra muy semejante.
En cambio, cuando habla del tercer grupo, cambia siempre la palabra. Los demás libros, los demás escritos, los otros, vuelvo a decir escritos después. O sea, pareciera que ese tercer grupo ni siquiera tiene nombre propio, que es como decir el resto. Ley, profetas y los demás. Lo que es interesante porque nos hace ver, ok, pareciera que más que haber tres colecciones definidas, lo que parece reflejar este texto es que hay dos colecciones definidas y hay más libros que están fuera de estas dos colecciones. Aquí, pues todo el mundo ya se está preguntando, pero vamos a ver, si la ley son cinco libros de Moisés, ¿cuáles libros forman parte de los profetas? No tenemos ninguna lista antigua que nos diga, los profetas son estos. Lo que tenemos ya está, lo primero que tenemos está en el Talmud de Babilonia, que es del siglo VI después de Cristo, o sea que ya nos vamos bastante después. Pero vamos a recordar esta lista porque es lo que más se acerca, o lo que probablemente es lo que estaba también en el siglo I, aunque no tengamos una lista. ¿Qué entienden los judíos por profetas? Ellos hablan de 8 libros que llaman profetas. 4 profetas anteriores y 4 profetas posteriores. ¿Por qué anteriores y posteriores? No se sabe. Porque lo llaman así, pero es el nombre que está al menos en la tradición rabínica del Talmud en adelante. Los 4 profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Esto también es un poco distinto de nuestra manera de hablar de los libros, porque nosotros hablamos de 1 Samuel y 2 Samuel, 1 Reyes y 2 Reyes. Ellos los cuentan como un solo libro. Por tanto, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. 4 profetas anteriores. Y 4 profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Lo que decíamos antes, estos 12 profetas menores, que el nombre menores es cristiano, ¿eh? Los judíos no dicen 12 profetas menores, para ellos forman un solo libro porque cabían en un solo rollo. Hay un motivo simplemente físico, material, para unirlos, ¿no? No los unieron porque fueran muy semejantes entre sí, sino simplemente porque eran más breves. Y entonces, cuando oímos hablar de la ley y los profetas, probablemente están pensando en eso, en los 5 libros de Moisés. Eso está clarísimo. Lo que no está claro es si cuando se habla de los profetas están hablando de estos 8 libros simplemente o es una manera un poquito más general de hablar de todos los demás libros. Ahí habría que ver en cada texto. Es muy posible que ya en este prólogo del Eclesiástico que mencionaba antes, ¿no? Año 120 más o menos antes de Cristo, al decir la ley, los profetas y los demás escritos, quiere decir que en este prólogo ya está la idea de los profetas como una colección más o menos definida. En cambio, cuando Jesús dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, no creo que él estuviera dejando fuera los salmos, por ejemplo, ¿no? Simplemente ley y profetas ahí está funcionando como una expresión que quiere referirse a todo el conjunto de escrituras. Y el tercer grupo, pues si los profetas no es claro, el tercer grupo es menos claro todavía. ¿Qué libros entran ahí? Pues los Salmos en primerísimo lugar. Los Salmos son un libro muy importante en Israel. Los Salmos se cantaban en la sinagoga. Los Salmos están muy testimoniados en Qumran. Por tanto, los Salmos tienen un papel muy fundamental, muy vivo, muy presente. Si nos preguntábamos antes, ¿qué libros conoce un judío del siglo I? Pues los 5 libros de la Torah de Moisés. Los profetas, probablemente estos 8 que decíamos, y los salmos. Los salmos se los saben de memoria. Esto no, creo que nos ayuda, ¿no?, a ir entrando en el mundo, la mentalidad antigua. O sea, se sabrían de memoria probablemente todo el Pentateuco y los salmos. Y ya gran parte de los profetas también. Ya eso dependería de la formación de cada uno. Los hombres iban a la escuela, las mujeres no iban a la escuela, por tanto había unas diferencias ahí importantes. Pero a la sinagoga iban todos y a la sinagoga escuchaban. Tenían una lectura de la Torah y una lectura de los profetas y cantaban los salmos. Por tanto, ahí tenemos los textos esenciales, los textos más vivos, los textos más conocidos, los tenemos ahí. Los 5 libros de Moisés,
los profetas, más o menos estos ocho que he dicho, y los salmos. Otros libros, y ahí ya nos empezamos un poquito como a alejar del centro, ¿no? Los otros libros empiezan a ser más secundarios. Libro de Job, Cantar de los Cantares, libros sapienciales como Proverbios, como el Eclesiastés o Coelet, tienen su prestigio, tienen su importancia, pero claramente se encuentran más alejados del centro. Al centro tenemos siempre la Torá de Moisés, después los profetas y los salmos. Otros libros no están. Y por eso también es normal que los encontremos menos citados. Si vamos a Qumran, a los libros que se encontraron ahí, veremos que están los cinco libros del Pentateuco, tenían copias de los cinco, y de algunos varias copias, sobre todo del Deuteronomio. Tenían los profetas, por supuesto, también, sobre todo Isaías, también Daniel. Bueno, Daniel no está, esto no lo dije antes, ¿eh? Daniel no está entre los ocho profetas. Daniel está, al menos en la Biblia hebrea actual, está entre los escritos. Pero en Qumran lo llaman profeta, por eso Daniel es un texto un poquito ahí discutible, donde se coloca, ¿no? Y ya también decíamos, los saduceos probablemente no lo aceptaban, por tanto es un libro muy popular en algunos ambientes, pero no universalmente aceptado como otros. En Qumran decía, tenemos entonces cinco libros de la Torá de Moisés, tenemos a los profetas, tenemos también muchas copias de los Salmos, probablemente por motivos prácticos, porque es un libro muy usado, por eso es normal que tuvieran varias copias. Tenemos también algunos fragmentos pequeños de otros libros, Cantar de los Cantares, como decía antes, Proverbios, tenemos un pedazo mínimo del libro de Esdras, otro muy pequeño de Nehemías, o sea que se ve que los conocían, algún ejemplar tenían, pero son libros mucho menos importantes. Y tenemos también libros que hoy nosotros llamamos apócrifos, pero que no sabemos, probablemente en Qumran nunca los habrían llamado así. También porque apócrifo es un nombre griego posterior. Pero la idea de apócrifo como un libro no canónico, un libro que está fuera de la Biblia, no parece que fuera la idea que, una idea del siglo I. En Qumran, por ejemplo, tenemos copias del libro de Enoch, que es un libro muy importante, lo que hoy se llama Enoch Etiópico, o primer libro de Enoch. Tenemos varias copias en Qumran. ¿Cómo lo consideraban? No lo sabemos del todo bien. ¿Era tan importante como el Pentateuco? Yo diría no, no, no. Pero probablemente sí que era un libro santo, más o menos. Sagrado, venerado, aceptado, estudiado. El libro de los jubileos es un caso semejante al de Enoch, es otro libro que hoy no está en nuestra Biblia, ni en la cristiana ni en la judía, pero que tenían varias copias en Qumran y probablemente lo estudiaban y lo veneraban. Tenían en Qumran también, por ejemplo, algunas copias del libro de Tobías, el libro que mencionamos antes, que no está en la Biblia hebrea actual, pero sí lo tenían en Qumran, lo tenían además en hebreo y en arameo. Tenemos fragmentos en arameo y fragmentos en hebreo. Eso también fue un descubrimiento muy relevante porque destruyó la idea de que los libros que solamente tenían los cristianos eran libros griegos y por eso que no estaban en la Biblia hebrea. Eso vale para el libro de la sabiduría de Salomón, eso vale para el segundo libro de los Macabeos. No vale para los demás. Concretamente para Tobías se vio, no, Tobías existía en hebreo y en arameo. Por tanto, que no esté en la Biblia hebrea no es por un problema de la lengua, no es porque haya estado en griego, sino por otros motivos que se nos escapan. O sea, yo al menos no sé por qué el libro de Tobías no forma parte hoy de la Biblia hebrea, y creo que no lo sabe nadie, se pueden hacer hipótesis, no explicaciones. Bien. ¿Qué más? Hay un... Sí, dime. Sí, profesor. No, no, no. Estamos súper, súper bien. No, más bien vamos a hacer una pequeña pausa. Déjenme saludar a las personas que se han sumado a la charla. Bueno, acá nos saluda nuestro amigo Alejandro D'Amico del canal Jesús Histórico. Nos está acompañando desde España. Amparo de los Reyes Racero. Un saludo desde Sevilla, España. Emanuel Tirapegui desde Chile. Bueno, un compatriota suyo.
respetable maestro, Jonás Benítez desde Lambaré, Paraguay, Raúl Mendoza desde Canarias nos está acompañando, nuestro amigo Dragonar, Eduardo Cecilio Ocaña también nos está acompañando. Bueno, comenta acá Raúl Mendoza y dice lo siguiente: pero ¿no dicen los propios judíos que si no es por el Rabí Akiva, allá para el año 100, los salmos no entran en el canon? A ver, lo que sabemos del Rabí Akiva es por lo que está en la literatura rabínica, y el Rabí Akiva es una figura un poco legendaria. Se dice que él ungió como Mesías a Bar Kojba, que fue el líder de la segunda revuelta contra Roma, ¿no? Año 132. Hoy en día se duda mucho de todo lo que se cuenta de él, ¿no? También hay un martirio del Rabí Akiva, cómo muere recitando dando la Shema, ¿no? Shema Israel, Adonai Ah, Eloheinu. el ojeno, ajá. Efectivamente. Pues yo lo que más estudié en la tesis doctoral era ver, efectivamente, ¿es verdad que los judíos definieron su canon más o menos en el año 100? Y yo creo que es la mejor explicación. Si fue Rabí Akiva o otro, no tenemos datos. Aquí me adelanto un poco, pero la explicación más tradicional que tuvo mucho éxito era que los judíos se habían reunido en un sínodo o concilio en la ciudad de Yamnia o Yavne y Yafne. ahí habrían definido el canon, ¿no? Habrían dicho, estos son los libros sagrados de los judíos y los demás fuera. Esa hipótesis ha sido destruida porque no hay, en realidad, no tiene un fundamento directo en las fuentes. Hay alusiones, o sea, no es una tontería, pero hay que saber que es una hipótesis que no es un hecho histórico comprobado. Sí que sabemos que los rabinos se reunieron en Yavnia, ya, eso es verdad. No sabemos que hayan hecho ningún sínodo o concilio, eso parece más bien una especie de proyección cristiana, ¿no? Así como los cristianos tenían concilios que definían dogmas de fe, pues se pensaba, ah, los judíos tendrían algo semejante, pero no, al parecer no, nunca tuvieron algo semejante a un concilio cristiano. Tenemos unas discusiones en la Mishnah, que es un texto del año 200, que habla, sí, de una reunión de rabinos en que hablaron de la sacralidad del Cantar de los Cantares y del Eclesiastés. Y le dijeron que sí, estos dos libros manchan las manos, que es la manera que tenían de decir, son sagrados, son sagrados. Ese es el fundamento más claro para decir que hubo un concilio que definió el canon. Como ves, hay una diferencia bastante grande entre definir que dos libros son sagrados a decir que definieron el canon. Sin embargo, ¿por qué yo sigo pensando que esta es la mejor explicación? Por los testimonios indirectos, que son dos. Uno es Flavio Josefo, un texto muy famoso en que él dice, escrito justamente muy cerca del año 100, el año 95-96, aquí estamos bastante seguros de la fecha en que lo escribe, en que dice, nosotros tenemos solamente 22 libros que todos los judíos consideran sagrados y están dispuestos a dar la vida por ellos. Cinco de Moisés, 13 de profetas y otros cuatro que contienen himnos a Dios y consejos de vida para los hombres. Ese texto ha sido muy estudiado, yo mismo lo estudié bastante. No coincide exactamente con la Biblia hebrea actual, que tiene 24 libros, y Flavio Josefo habla de 22, pero está muy cerca, está muy cerca. 22, 5 de Moisés, como siempre, los 5 de Moisés están claros siempre. 13 de profetas, dice él, que no es lo que decía antes de los 8, ¿no? O sea, que se ve que ahí profetas no está tan claro cuáles son. Y otros cuatro que son himnos a Dios, himnos es la palabra hebrea para hablar de los salmos, los tehilim. Por tanto, está claro que ahí está pensando él en los salmos. Y otros que tienen preceptos de vida para los hombres, proverbios. Pero salmos y proverbios son dos libros, y Flavio Josefo dice que son cuatro. O sea, ahí ya, ¿cuáles son exactamente los 22 libros que menciona Flavio Josefo? No lo sabemos. Pero muy probablemente son o los mismos o casi los mismos que los 24 de la Biblia hebrea. Y otro testimonio que también es de esta época es de un apocalipsis muy interesante que se llama el cuarto libro de Esdras. El cuarto libro de Esdras se llama cuarto por varias cosas posteriores, ¿no? O sea, el autor de ese libro nunca pensó que iban a llamarlo cuarto libro de Esdras. Él simplemente piensa, es una revelación
que recibe un personaje que se llama Esdras. Pues Esdras está, en fin, tiene unas conversaciones con un ángel, en fin, todo esto sería muy interesante, pero vamos a saltarlo. Al final, Esdras, que estaba muy deprimido, estaba llorando por la destrucción de Jerusalén, al final Esdras ya se levanta porque ha tenido varias visiones que lo confortan, y entonces le pide a Dios que lo inspire para escribir de nuevo la Torá, la ley que ha sido destruida. Dios le manda una inspiración y Esdras escribe durante varios días, dicta 94 libros. 94, casi 100, ¿no? 94 libros. Y Dios le dice, los primeros 24 son para todos, para que los lean todos, dignos e indignos. Los demás, los otros 70, son solamente están reservados para los sabios de tu pueblo. Pues aquí todo el mundo está bastante de acuerdo en que lo que está diciendo este autor en este Apocalipsis, escrito a fines del siglo I después de Cristo, es que ya existe una colección de 24 libros públicamente reconocidos. Por eso que dice, estos libros son para todos, dignos e indignos, todos los conocen. Los otros 70 son libros esotéricos, libros reservados para algunos, por eso que no. Además es un número probablemente exagerado, no tendrían tanto. Pero al decir que hay 24 libros públicamente reconocidos, parece de nuevo un testimonio de fines del siglo I de un número ya fijo de libros, que en este caso es idéntico al de la Biblia hebrea actual, que es la de los rabinos. Los 24 libros aparecen en el Talmud, la lista, siglo VI. Y ya están los nombres de cada libro. Pero probablemente en el Talmud no estaban ahí inventando o definiendo el canon, están recogiendo por escrito una cosa que ya estaba clara. Y creo que esta cosa empezó a aclararse, a definirse a fines del siglo I, por esta coincidencia, ¿no? Flavio Josefo, que habla de 22 libros. Cuarto Edras, que da a entender que hay una colección de 24 libros. Los dos, más o menos entre el año 90 y el año 100, ¿no? Y aquí doy otro paso más, aprovechando la pregunta que hacía. ¿Por qué a fines del siglo I? Bueno, hay que recordar que en el año 70 el ejército romano destruyó el Templo de Jerusalén. En el marco de la guerra que hubo entre el año 66 y el año 73, fue una guerra larga, con varios momentos distintos, pero Tito, el general, el hijo de Vespasiano, destruye el Templo de Jerusalén el año 70, lo que es un golpe fortísimo para el pueblo judío. Probablemente ellos mismos pensaron, bueno, lo vamos a reconstruir. Como ya había pasado Babilonia, Nabucodonosor destruyó el primer templo, el Templo de Salomón, pues ellos unos años después lo reconstruyeron. Sin embargo, pasan los años y ven que no va a ser tan fácil y a la vez necesitan reforzar su identidad. Sin templo no hay culto, no hay sacrificio, no hay sacerdocio, al menos sacerdocio no tiene función. Sí que habría todavía sacerdotes, ¿no? Pero no tenían nada que hacer, ¿no? No tenían sacrificios que ofrecer en el templo. Los turnos, ¿no? Los 24 turnos, etc. ¿Dónde se pueden concentrar? Este es un proceso bastante, además, creo, natural. No hace falta pensar en una especie de decisión de los mismos judíos. Se concentran en lo que tienen, que son los libros. No tienen templo, culto, sacerdocio, no tienen tampoco la tierra, no tienen tampoco un rey, un mesías. Lo intentarán tener después con Bar Kojba, o sea, estamos en un periodo de transición. Pero creo que es bastante razonable pensar que los libros que ya eran muy importantes dan un salto, suben. La destrucción del templo lleva a que haya una elevación de estatus de las escrituras sagradas de Israel, que lleva a preocuparse por definir mejor cuáles son. Tenían muy claro los cinco libros de Moisés, pero el resto no estaba tan claro. En los mismos rabinos vemos, están discutiendo sobre el Cantar de los Cantares y el libro del Eclesiastés, dos libros muy tradicionales en Israel. Pero libros un poco peculiares, un poquito distintos del promedio. Entonces,
¿Son sagrados o no son sagrados? Quizá también, este es otro tema que se abriría para mucho debate, ¿eh? Quizá también ellos ven que entre los judíos algunos están escribiendo unos nuevos libros que hablan de Jesús como Mesías. Y hay unas cartas de Pablo que están dando vuelta, y ahí empieza a haber unos relatos que se llaman, que hoy llamamos Evangelio. Y entonces dicen, ojo, tenemos que definir bien las escrituras de Israel para que no nos confundan con estas nuevas cosas cristianas o apocalípticas o de todo tipo. Y yo creo que el contexto, o que al menos la explicación más probable, es que el canon de la Biblia hebrea se intenta fijar por primera vez a fines del siglo I después de Cristo. Se intenta fijar porque seguirán discutiéndolo después. En la literatura rabínica todavía se ven discusiones posteriores al año 100. Pero creo que el primer intento, la idea de decir, no basta definir la Torá, los 5 libros, sino que habría que definir un poco más, eso, el contexto más natural y razonable con los datos que tenemos, es el siglo I, a fines del siglo I después de Cristo. Lo que tiene una consecuencia muy interesante, que antes de esta época no hay un canon definido de toda la Biblia hebrea, hay un canon definido de la Torá. Antes del año 70 no tenemos elementos, no hay rastros de una lista de libros. En Qumran no tienen una lista de libros. En el Nuevo Testamento no hay una lista de libros. Filón de Alejandría da la lista solo del Pentateuco. Solo a fines del siglo I aparece ya una lista, un número más que una lista, porque no es una lista detallada todavía, pero un número de libros que va más allá de los 5 del Pentateuco. Interesante, profesor. Bueno, estamos haciendo, ¿no?, toda una transición, y yo creo que nos vamos a quedar cortísimos de tiempo por temas de agenda. A ver, acá, profesor, brevemente, bueno, para que pueda continuar, pregunta Cris Bla. Cris Bla, rápidamente, profesor, ¿qué nos puede decir acerca del libro de Esther? ¿Del libro de Esther? Sí, brevemente, profesor. Sí. A ver, el libro de Esther está en la Biblia cristiana y también está en la Biblia hebrea. Es un libro, además, que forma parte de lo que se llaman los Megilot. Ellos hablan de 5 libros, otra vez 5, pero no el Pentateuco, sino 5 libros, sí, que se leen en las grandes fiestas judías. Esto también es útil para entrar en el mundo judío, ¿no? El libro de Esther se lee en la fiesta de Purim, porque es, de hecho, toda la historia de Esther, lo que está contando es el origen de esta fiesta, el día en que los judíos se salvaron de ser aniquilados en el imperio. Una novela, básicamente, es Esther, hasta donde tengo entendido. Sí, sí. Una novela, quizá con algún recuerdo histórico, pero que intenta justificar una fiesta que sí que existía, y existía hasta el día de hoy. Porque cuando un libro está muy unido a una fiesta, suele tener más prestigio el libro. Aunque no siempre es así, porque el 1 Macabeo está unido a la fiesta de Hanukkah, y 1 Macabeos no está en la Biblia hebrea. Por tanto, no te basta este vínculo con una fiesta. Pero Esther está unido a la fiesta de Purim. Algunos dicen es una especie de carnaval judío, ¿no? Es una fiesta ahí a finales del invierno, febrero. El libro de Esther tiene una gran peculiaridad, que quizá la pregunta iba en este sentido, que hay una gran diferencia entre el Esther en hebreo y el Esther en griego. Entonces, en la Biblia hebrea tenemos a Esther en hebreo. Y Esther en hebreo nunca habla de Dios. No aparece Dios. Nadie reza en el libro de Esther en hebreo. Es un libro muy secular, muy judío, pero donde no aparece Dios. Quizá por eso mismo, cuando el libro se tradujo al griego, se cambió, se alargó, se añadieron oraciones, se añade una oración de Mardoqueo, una oración de Esther, se añade un sueño de Mardoqueo al inicio y se añade la interpretación del sueño al final, y se cambian algunos nombres. O sea, no es simplemente añadir, se cambió el texto. El libro en griego fue el que se difundió entre los cristianos, porque esto es una cosa histórica compleja de explicar, pero en los primeros siglos, judaísmo y cristianismo se separan también lingüísticamente. El judaísmo se queda con el hebreo y el arameo y rechazan el griego. Y el cristianismo se difunde entre los paganos de lengua griega, después también latín, pero sobre todo al inicio es el griego,
y se olvidan del hebreo, lo que fue una lástima, una pérdida cultural, pero de hecho se quedan solo con la Biblia en hebreo, perdón, en griego, y se olvidan del hebreo, con alguna notable excepción como Jerónimo, ¿no? San Jerónimo estudia hebreo, pero es la excepción. Todos los demás solo saben griego o latín, los que son latinos, ¿no? Entonces, el libro de Esther, que se lee en los primeros siglos del cristianismo, es el Esther en griego, que es distinto del Esther en hebreo. Las cosas se complican, acabo la respuesta. Jerónimo, al que mencioné antes, que está entre el siglo IV y V, pues Jerónimo traduce todo al latín. Es el gran traductor, el creador de lo que se llama la Biblia Vulgata, ¿no? Pues Jerónimo toma el libro de Esther en hebreo, porque él sabe hebreo, y lo traduce del hebreo al latín. Pero se da cuenta que el Esther en griego es distinto. Y entonces mezcla todo, y lo que no estaba en el libro en hebreo, lo añade, lo traduce al latín y lo añade, y lo pone al final como un apéndice, las oraciones, el sueño de Mardoqueo. Eso hace que la Biblia latina tenga un libro de Esther que sea una mezcla. Una mezcla que viene del hebreo y del griego. Por tanto, la iglesia latina medieval leerá el libro de Esther mezclado. Es un Esther impuro, por decirlo así, mixto. Donde es una traducción del hebreo al que se añaden cosas del griego. Mientras que la iglesia griega siempre siguió leyendo hasta el día de hoy el libro de Esther en griego. Lo que hace que, si uno toma la Biblia en italiano, la actual traducción, la más difundida, la de la Conferencia Episcopal Italiana, ellos han hecho una decisión muy audaz, muy provocadora. Han traducido dos veces el libro de Esther y lo presentan en dos columnas paralelas, Esther hebreo y Esther griego. Wow. Dos traducciones italianas del mismo libro. Interesante. Interesante. Wow. Bien, profesor, bien. Acá nos deja, bueno, créanme que nos vamos a quedar súper cortos de tiempo. Sí, acá nos deja una pregunta fe hebrea y dice así. Entonces, ¿el canon nace de la necesidad de diferenciarse de los demás grupos religiosos? El canon nace de la necesidad de diferenciarse de los demás grupos religiosos. Yo creo que es un factor importante. Un factor importante. Sí, pero no el único. Ahí entramos a muchos otros temas. O sea, ¿cuáles son los factores que llevan a la formación del canon? Pues primero hay una fe, hay una comunidad, hay una... Y de ahí probablemente los primeros escritos nacen de la identidad más directa del grupo, como la ley de Moisés para los judíos, o como los evangelios para los cristianos, o algunas de las cartas de Pablo, que están como al centro del canon, que no hubo grandes discusiones, no hubo grandes dudas. Cuando tú, en cambio, tienes que ya definir el cuadro completo y dejar fuera algunos y dejar dentro otros, ahí yo creo que el factor de diferenciarse, estaría ya presente al inicio, pero aquí se vuelve más relevante. El Apocalipsis de Juan, pues se duda mucho, porque además lo usan distintos grupos y lo interpretan de manera muy distinta. Al final, los cristianos lo aceptan. Pero los que lo rechazaban era justamente para distinguirse, ¿no? Sobre todo los montanistas, ¿no? Un grupo que usaba mucho el Apocalipsis. Entonces, ¿es un factor? Sí. ¿Es el único? Yo creo que no. También está el uso litúrgico, o sea, ¿qué libros se van difundiendo? Se van en una especie de factor democrático, ¿no? De uso popular. Hay libros que gustan más y se copian más y se difunden más. Hay que recordar que estamos en una época donde no existe una centralización. No existe un Papa de Roma o un sumo sacerdote en Jerusalén o un gran jefe. No. Hay comunidades que se van difundiendo que intentan a veces estar en comunión unas con otras, a veces no, se pelean. Pero eso produce un proceso más o menos espontáneo de difusión de algunos libros, y algunos libros tienen éxito y otros no. Es muy interesante ver el número de manuscritos de algunos libros, son mucho más altos que de otros. Interesante, profesor. Acá, bueno, nos deja una pregunta Nathan y nuestro amigo Jesús Histórico, profesor, de esa pregunta y ese comentario. Le doy paso a usted, bueno, y terminamos la charla porque, bueno, por temas de su agenda, sé que está muy apretado, pero me gustaría, si se podría dar otra charla para una segunda parte, sería fantástico, profesor. ¿Sí?
Bueno, esperemos también contar con su tiempo, sería fantástico porque el tema es muy amplio, en serio. Mire, acá nos pregunta Nathan BTQ, dice, ¿cuál sería la descripción que los judíos del siglo I, antes de la era común, harían de textos como Primera de Enoch y Jubileos? ¿Sacros e inspirados? ¿El mismo nivel que los Neviim y Ketuvim? Es una gran pregunta, pero lamento decir que no hay respuesta clara. En Qumran, probablemente Enoch y Jubileos tienen un estatus que podríamos llamar sagrado, pero no tenemos definiciones, ¿eh? Sagrado, inspirado, canónico, son todos términos posteriores. Sagrado quizás se podría usar porque es más genérico. ¿A qué nivel están? ¿De la Torá? Probablemente no. De los Nevi'im, de los Ketuvim, pues por ahí, pero no Interesante, podría profe. decir con más precisión. Interesante, interesante. Acá nos comenta nuestro amigo Dragon Art, dice, en Esther no se menciona a Yahvé. Nos comenta nuestro amigo Jesús Histórico, coincido con el profesor. Si los evangelistas hubiesen escrito exclusivamente el hebreo, nos habrían llegado textos aún más interesantes para el estudio y nos provocarían menos dolores de cabeza. Interesante comentario. Profesor, por favor, le doy paso ahora sí para que continúe, bueno, y vayamos finalizando por temas de tiempo. Bien, sí, bueno, esto último de los evangelios, si hubieran sido escritos en hebreo, no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque también es muy sorprendente. Uno de los hechos más sorprendentes de la literatura cristiana antigua es que todos escribieron en griego. No nos ha llegado nada en hebreo o en arameo. ¿Por qué? Otro académico que dice eso, la gente aún sigue por ahí ciertos grupos diciendo que el Nuevo Testamento está en hebreo o los evangelios, pero bueno, usted me corrobora que no. No se conserva nada. Hay un testimonio antiguo de Papías que dice que Mateo primero escribió en la lengua de los hebreos y después lo tradujo al griego. Sería el único caso, pero además no nos ha llegado nada de No este hay nada. Mateo en la lengua de los hebreos. Por tanto, es posible que aquí Papías se equivoque. No, es infalible. Bien. Y acabo, quizás me parece muy útil para la gente recordar que en el mismo Nuevo Testamento tenemos una carta muy poco conocida, que la carta de Judas, ¿no? Una de las siete epístolas católicas. Pues la carta de Judas, que es breve, es un solo capítulo, pues incluye una cita de Enoch. Dice, profetizó sobre ellos, hablando de los malos pastores, dice, sobre ellos profetizó también Enoch, el séptimo después de Adán. Y sigue una cita que es del primer libro de Enoch, del inicio del libro de los vigilantes, que es el inicio del libro de Enoch. Entonces, yo le suelo decir a los alumnos, ¿no? A los que vienen un poquito con un esquema más, quizás más rígido, ¿no? Entonces, la carta de Judas es sagrada, inspirada y canónica. Y todos dicen, sí, está en el Nuevo Testamento. Esto es sagrada para católicos, ortodoxos, protestantes. El libro de Enoch es sagrado, inspirado y canónico. Y todos dicen, no, no está en el Antiguo Testamento cristiano, de ninguna comunidad y no está en la Biblia hebrea. Y entonces, ¿cómo un autor sagrado y canónico e inspirado cita como profecía a un libro que no lo es? Ahí hay un pequeño cortocircuito, pero que es culpa de nuestros prejuicios. Estamos juzgando, aplicando al siglo primero categorías que vienen después. El autor de la carta de Judas no tiene esos conceptos. Entonces, él considera que el libro de Enoch es un libro más o menos sagrado. No sabemos exactamente cómo lo consideraba y lo consideró útil para describir el juicio de Dios, que es lo que contiene la cita. Si vamos con nuestro concepto demasiado diferenciado entre lo canónico y lo no canónico, entre lo canónico sagrado y lo apócrifo, que tiene que estar fuera, no hay manera de explicar esta cita. No, se produce de verdad un cortocircuito. La manera es perspectiva histórica. Darnos cuenta que estamos en la época de Judas distinta de la nuestra, que hay conceptos que se han ido aclarando después. Yo no digo que sean falsos, digo simplemente que se van desarrollando y precisando después, y que el autor de la carta de Judas no tiene esos conceptos de la misma manera que los tenemos nosotros. Y con esto creo que podemos concluir. Wow, yo sí quisiera, bueno, extenderme más, pero sé que está con su agenda un poco apretada. Me gustaría tenerlo en otra ocasión para desarrollar un poco más el tema
o ver otros temas. Sería fantástico conversar con usted. En serio, para mí ha sido un gustazo enorme tenerlo en Indagando en la Biblia. Acá nos pregunta nuestro amigo Torá, Kabbalah, Ciencias Bíblicas, Exégesis y más. Dice así, pregunta, ¿no se formó el canon judío para no perder su identidad como pueblo? Yo diría, sí, no tenemos todos los datos, pero un poco la explicación que intenté presentar va en esa línea. Ellos llegan, definen cuando no hay templo y cuando, por tanto, los libros son más importantes todavía para su identidad. Yo diría que sí, se puede seguir discutiendo, pero en esa línea me parece que sí, que es correcto. Muchas gracias, profesor. Acá comenta Nathan BTQ, dice, Enoch y Jubileo son canónicos en la Iglesia Ortodoxa Eritrea, dice él. Sí, Interesante. la iglesia etiópica son canónicos, es una iglesia peculiar que tiene muchos libros y que estuvo aislada mucho tiempo. Es un campo de estudio fascinante. A la vez, es curioso que solo ellos los han conservado. Ellos los han salvado, esos libros los tenemos en etiópico porque ellos los copiaron. Si no fuera por ellos, habríamos perdido. En Qumran aparecieron solo fragmentos. Los libros completos los tenemos en etiópico, al menos en nuestros Wow, textos. Jubileo interesante, no. Sí. interesante. Ya, con estos dos comentarios, profesor, finalizo. Dice mi amigo Alejandro D'Amico, dice, refiriéndose a lo que él comentó en antes sobre que si nos hubieran llegado exclusivamente el hebreo, hubiesen sido más interesantes. Él agrega lo siguiente: lo comento porque en lo lingüístico podríamos analizar mucho mejor las ideas de escritores judíos que escriben sobre un personaje judío. Ya sabemos el famoso dicho, traductores, traitores, dice, Sí. comenta nuestro amigo. Sí, o Interesante. sea, tendríamos un acceso más directo a las palabras de Jesús, que hablaba en arameo. Claro. Pero a la vez es muy fuerte el hecho de que todos escribieron en griego, porque estaban buscando la difusión. Creo yo porque Jesús les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Por tanto, la fidelidad a Jesús no era simplemente transmitir exactamente lo que dijo, sino Claro. llegar al mayor número posible de personas. Claro. Entonces, eso explica esa transformación tan rápida. Yo suelo poner el ejemplo, ¿no? Si Jesús hubiera estado en México, hubiera sido un mexicano, pues habría hablado en castellano, ¿no? Y sin embargo, todos los evangelios estarían en inglés. Y claro, Wow, se habrían ido claro. a Estados Unidos inmediatamente a difundir todo esto en inglés. Es una traición. Desde un punto de vista filológico, sí, porque nos alejamos de la lengua original. Pero si la intención de Jesús era llegar cuanto antes a todos los pueblos, no es una traición, es justamente por eso lo hicieron. Interesante, profesor. Nos deja un último comentario. Claudia Milena, de Colombia, dice, excelente explicación de cómo se formó el canon. Muy entendible. Gracias, apreciado profesor, por su tiempo. Bueno, me sumo a su agradecimiento, dice Nathan Jesús, mexicano. Ja, ja, ja. Blanca Marín, bueno, dice, llegué tarde, pero veré en repetición. Se agradece por la información de manera seria, seria y académica. No, a ti, estimada Blanca, gracias por acompañarnos. Y todos, a todos, muchísimas gracias. Gracias por haber estado en este día. Gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Nos hemos dado un break de una grata enseñanza, profesor Osandón. Muchísimas gracias. En serio, me ha honrado con su presencia. Espero tenerlo en otra ocasión, distinguido maestro. En serio. Muy bien, gracias a ustedes y también espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Gracias, profesor. Saludos a todos, cuídense mucho, les envío un fraterno abrazo desde la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Bendiciones y nos vemos el día de mañana con otro gran invitado, ¿no? Para hablar de los orígenes judíos del misticismo cristiano. Un abrazo fraterno, nos vemos mañana, paz a ustedes, cuídense mucho.